The Lord bless you my family and welcome to Missionali. My name is Roberto and today in order to practice our Spanish comprehension I will be reading from the book of Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 20. Here we will see the absolute tragedy of forgetting the Lord and his goodness towards us. When everything is going well and <laughs> problems are few when there's plenty of money for all that we need we have the tendency to think that the good life is a result of our own efforts. As we will see today, it is the Lord and He alone who gives us the power to obtain wealth. As usual, I will keep my pace of speaking a little slower so it's easier to understand the Spanish and subtitles will be provided. So now, let's begin. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés le está advirtiendo al pueblo de Israel que cuando desaparecen las dificultades y los problemas, la tendencia humana es olvidarse de Dios. Y como Dios es paciente, las consecuencias no se presentan inmediatamente cuando cesamos de seguir sus mandamientos. Además, dentro de nuestras mentes distorsionadas, pensamos que todo está bien y que Dios no está enojado. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Un corazón orgulloso es la raíz de olvidar. Aclaremos que la prosperidad no es la raíz de todo mal. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La prosperidad en sí es básicamente neutral. Solamente cuando la convertimos en un Dios y nos enfocamos en su aumento en vez de usarla como una bendición para otros, eso es cuando hemos cambiado el enfoque de nuestro amor. Y desafortunadamente, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de Pedernal. En el desierto te alimentó con el maná, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. Algo que me ha ayudado no olvidar a mi Dios, es mantener un diario para grabar todos los instantes donde Dios proveyó por mis necesidades, cuando yo no pude. Es un recordatorio de que todo lo que tengo se debe a su gracia y a su misericordia. Además, las pruebas y las dificultades de la vida nos ayudan no solamente a fortalecer nuestro carácter, sino que aprendemos a confiar más en Dios. Tengamos en cuenta que a veces Dios nos pone a prueba para ver si realmente somos sinceros en cuanto a nuestra relación con Él. Miren lo que dice en el segundo versículo de este capítulo. Dios te ha traído por el desierto para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. El rey David sabía muy bien que toda riqueza y todo poder Tenían su raíz en Dios. Miren lo que dice David cuando el pueblo judío contribuyó más que suficientes recursos para la construcción del templo. Ahora, esto se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tu reina sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer. Y fortalecer a todos. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios, y vas en pos de otros dioses, y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que, ciertamente, perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Olvidar a nuestro Dios tiene consecuencias severas. Así que, no se desvíen del camino justo, ni a la derecha ni a la izquierda. Y para que vean qué tan bueno es el Señor hacia nosotros, en el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés elenca todas las bendiciones de Dios si obedecemos sus mandamientos. Además, Elenca todas las maldiciones si desobedecemos sus estatutos. De esta manera, no podemos usar la ignorancia como excusa delante de Dios. Well, my dear family, I pray that you enjoyed this brief reading and that your Spanish is improving. If so, please leave me a like, subscribe to the channel, and share this video with others. And feel free to leave your comments and questions down below. And if there's a certain passage that you'd like me to read, please. Note that as well. Until next time, may the Lord bless you abundantly. Amen.